El hombre sabio es fuerte, y el hombre de conocimiento aumenta su poder, porque con dirección sabia harás la guerra, y en abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 24:5. Ministerio Ebenezer y Rema TV presentan Retiro Internacional de Pastores 2023. Un enlace en vivo desde la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. Sean bienvenidos. Profetas, libertando al cautivo. Evangelistas, anunciando las buenas nuevas de salvación. Pastores, sanando y vendando las heridas. Maestros, instruyendo al pueblo. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Entonces, el Señor me respondió: yo juro que serás feliz el resto de tu vida, que yo te sostendré en el tiempo de aflicción, y en tiempo de tribulación te defenderé contra tus enemigos. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Bienvenidos al Retiro Internacional de Pastores de Ministerio Ebenezer, Houston 2023. Rey, dele fuertes ofrendas de palmas al Rey. Fuerte, fuerte. Ahora sí, póngase de pie. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos un Dios vivo y vamos a confesarlo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cruciendo en mis manos, cruciendo en mis pies, cruciendo en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos. Su nombre, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Canción está, gloria a Dios porque la tengo, la tengo.
paso que no puedo parar. Hay un paso que no puedo parar. Hay un paso que no puedo parar. Hay un paso que no puedo parar. Río de agua viva, río de agua viva. Río de agua viva que salta para vida eterna. Sí, señor. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Como río de agua viva. Río de agua viva que salta para vida eterna. Una vez más, decimos. Hay un gozo que no puedo parar. Río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva que saltan para vida eterna. Y a su nombre, ¡aleluya! Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder. Lugar, bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado corriendo bastante para poder organizar esto, perdonen por la demora, pero ya mañana, primero Dios, estamos ya a tiempo puntual, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Le doy la bienvenida, permítanme que todavía estamos haciendo algunas otras cosas aquí, que no hay modo que lo podamos hacer, y no sé si se va a poder. Sigue trabajando en eso, por lo menos para mientras. Pueden descender, mis hermanos amados. Hermanos, me dan tanta alegría poderles ver. Ya me encontré con algunos en el aeropuerto en la madrugada. Le doy gracias al Señor por el esfuerzo que todos hacen. Algunos de los hermanos no pudieron venir por cuestiones de leyes migratorias. A última hora me estoy enterando. Y otros por diversas causas. Pero lo importante es que usted está acá, y más importante aún, que el Señor Jesucristo está con nosotros constantemente, ¿verdad? Tenemos mucha expectativa y una gran emoción de todas las cosas que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Muchas gracias por hacer ese esfuerzo. Dele la bienvenida al hermano que está a la par y dígale: te felicito por haber venido. Aleluya, dígale, qué bueno que viniste, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo estorbo, toda cosa que se oponga en tu nombre, Señor, para que podamos sembrar la semilla de verdad en el corazón de cada uno de tus siervos. Ayúdanos hoy, Señor, para que venga el fluir poderoso de tu Santo Espíritu, tu palabra, y que nuestra mente espiritual, Señor, sea abierta, nuestros ojos, corazón, todo, Señor, aquello que tú has puesto al alcance de nuestra bendición, herencia y promesa, se plasme en nosotros. Permite que hoy
se haga rema, Señor, tu palabra, para que se repita ese milagro del verbo hecho carne, solamente que esta vez en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Quiero contarle que sí me siento un poco incómodo. Me voy a bajar. No me siento bien aquí arriba, fíjese usted. Ok, solo con que no me caigas esto. Con eso aquí el que se me esté durmiendo lo despierto de un microfonazo. Es que hasta allá me siento así como lejano. Ay, no somos lejanos, somos cercanos. Tal vez si me pasas mi iPad aquí, aunque no, ya les hice pedazos todo. Bueno, mientras los hermanos se acomodan, quiero contarles. No les pongan atención a ellos, pongan atención a mí, por favor. Con eso ahorramos tiempo. El tema que el Señor ha estado poniendo en mi corazón bien fuerte durante todos estos días, estos últimos días, ha sido el crecimiento. Pero no un crecimiento necesariamente numérico, que es el que cada uno de los ministros, todos nosotros como pastores, nos quisiéramos, vamos. Y si llega bastante gente, decimos, qué bendición, ¿verdad? Aunque sea, y claro que es bueno que llegue bastante gente. Pero también el Señor dijo que donde dos o tres estuvieran, ahí se iba a manifestar Él. Entonces a veces, incluso usted sabe la cuestión y técnicas que se utilizan para tener mega iglesias, ¿verdad? Se utilizan estrategias de las más variadas porque la gente, bueno, no, yo no quiero criticar ni señalar a nadie, pero como que nos interesa más lo que se ve que lo que no se ve, ¿verdad? Entonces el crecimiento numérico se ve, pero el otro crecimiento no se ve. Y repito, nos interesa más lo que se ve que lo que no se ve, con sus honrosas excepciones, ¿verdad? En todo sentido. Es más, yo e invitamos a algún ministro que, ay, ¿cómo decirle? Que tal vez no es parte de una organización, un profeta, un evangelista. Él lleva a su camarógrafo para tomar fotos de la gente que no es de él, tampoco es nuestra, pues. Pero nosotros le hemos trabajado por tiempos y lo logramos aglutinar para una actividad. Y entonces él toma fotos para que miren cuán grande es su ministerio, porque afecta a muchas gentes. Porque nosotros queremos nuestra humanidad, pues. Cuando digo nosotros, no lo estoy acusando, sino que nuestra humanidad quiere hacer ver que qué grandes somos, que qué influencia tenemos. Entonces, no ese es el crecimiento que yo he estado, va a darle vueltas en mi corazón, sino que recordando algunos temas que con anterioridad hemos dado, me recuerdo, y lo quiero puntualizar nuevamente, que inicialmente la humanidad, sin Cristo pero con religión, era un sepulcro. ¿Por qué razón? Porque Colosenses y Efesios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor le dijo a los religiosos de su época, les dijo: vosotros sois sepulcros blanqueados, por fuera estáis llenos, estáis bien bonitos, blanqueados, pues, pero por dentro llenos de inmundicia y de huesos. Entonces había un muerto en cada uno de la humanidad. No quiero decir cada uno de nosotros, porque cuando decimos eso la gente, aunque sea cierto, dice: yo no, yo siempre tuve vivo mi espíritu. Mentira. Pero bueno, como yo no vine a molestar a nadie, ¿va? Pero es mentira, usted y yo estábamos muertos. Y si estábamos muertos, apestábamos. Porque a los 4 días le dijo Marta que ya hay día. Bueno, pero volviendo al punto este. Entonces, nacimos de nuevo y nos volvimos cárcel. Según Hebreos capítulo 13, versículo 2. Y Mateo, que por eso es que el Señor nos manda a no olvidarnos de los presos, como que si estuviéramos presos juntamente con ellos,
porque nosotros también estamos en el cuerpo. Eso quiere decir que una vez que nacimos de nuevo, nos quedamos aprisionados en muchas cosas. Eso nadie, hermanos, si somos sinceros, cada uno de nosotros, pues a veces estamos aprisionados, no sé, en un mal carácter, en cualquier tipo de problemas. Entonces el propósito de Dios es venir y situarnos libres. Si elijo libertar, seré verdaderamente libres. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que he estado meditando es crecimiento, crecimiento. Entonces de tumba pasamos a cárcel. De cárcel pasamos a edificio, porque 1 Corintios 3:9 dice que nosotros somos un edificio. Y es más, cuando el apóstol Pablo está hablando y haciendo la diferencia entre ministros y el pueblo, dice, ustedes, le dice al pueblo, ustedes son labranza, ustedes son edificio, nosotros somos colaboradores con Dios. O sea, no dice que nosotros los ministros tengamos que ser el edificio, pero que la iglesia se convierta en un edificio, pero es distinto a nosotros. Espero, bueno, estoy hablando con pastores, espero que usted las pesque al aire. Pero después dice que este edificio se transforma en templo. ¿O ignoráis acaso que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, de tumba a cárcel, de cárcel a edificio y de edificio a templo. Pero hay un requisito, hay un requisito. Y el requisito es que para pasar, yo creo que lo tengo por acá, no sé si se va a poder ver, porque de veras hemos tenido algunos inconvenientes, fíjese usted. Hay que suplicarle al Señor que se quiten. Entonces, sí. Incluso ahí a unos hermanos me los asaltaron. ¿Les quitaron qué? Pasaportes y todo, tengan cuidado, entre paréntesis. A mí cada vez que yo vengo aquí a los Estados Unidos y bajamos a comer, me dice, aquí deje sus cosas, aquí no pasa nada. ¡Ja! Les digo yo, en el cielo pasaron cosas, no van a haber ladrones aquí. Les digo. De aquí es donde salen. Bueno, madre, por eso es que, Padre Santo, ayúdame, por favor. Vamos a ver si, bueno, mire, yo hice, hicimos un dibujo, pero no lo pudimos plasmar, solo para darme a entender, ¿verdad? Pero antes de eso, solo quisiera ver si encuentro otro mi dibujito por acá. En una, sí tiene tiempo, ¿verdad? Vamos a ver si está por acá, no está por acá. Vamos a ver. Aquí debería de estar. Vamos a ver si es, sí, este es el que he estado enseñando con los diferentes textos. Éramos tumba, Mateo 23, 27. Éramos cárcel, Hebreos 13, 2 y 3. Edificio, 1 Corintios 3, 9. Y templo, 1 Corintios 3, 9. Pero usted como pastor, como predicador, sabe que no solamente esos versículos avalan estas dos últimas cosas que están acá, edificio y templo. Sí, entonces lo voy a leer. Vamos a ver, 1 Corintios 3:9 dijimos, ¿verdad, hermano? Primera de Corintios, ¿dónde estás que no te veo? Padre Santo. Me las cambian de lugar, o sea. No es este el verso que busco. Debería de estar aquí, pero no está. Es uno que dice que para que nosotros seamos edificio, llegando a templo, tenemos que crecer. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Muy bien. Miremoslo, porque a partir de ahí, Efesios capítulo 2, yo le quiero pedir que me haga un esfuerzo para poderme auxiliar y recibir junto conmigo lo que Dios quiere que vayamos. En quien todo el edificio bien ajustado. Ya quedamos que somos edificio. Bien ajustado quiere decir bien unido. Así que no hay, aquí no hay para dónde que, no, yo lo voy a hacer por mi lado. No, está bueno, no te vas a perder, pero
no vas a alcanzar lo que Dios quiere que alcances. Entonces aquí dice, en que en todo el templo, edificio bien ajustado, va creciendo para ser un templo. Pero entonces lo que yo le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas es que tenemos que crecer para ser templo. A ver, no estoy hablando de que tenemos que crecer en número para hacer un templo, sino que tenemos nosotros en lo individual que crecer, no, en lo individual, para llegar a ser un templo. Ahora, esto se oye sencillo, pero no es sencillo. ¿Por qué razón, hermano Sergio? Voy a platicar conmigo mismo porque lo miro un poco misha a usted. No es cierto. ¿Por qué razón? Bueno, porque la Biblia dice que a todo el que venciere, yo lo haré un templo. El Señor dice que vamos a convertirnos en un templo, todo el vencedor. Pero posteriormente dice, cuando mira Juan en Apocalipsis, dice que mira la ciudad hermosa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, ataviada con una esposa para su marido, dice, y no vi en ella templo. O sea, le quitaron el templo. Ya no hay templo. Y los vencedores querían hecho templo, entonces ¿qué los hicieron? Pero ahí dice, porque el templo era el Cordero. Entonces cuando nosotros decimos de tumba a cárcel, de cárcel a casa, de casa a templo, yo diría de templo a Cordero. O sea que nos convertimos. Ay, Dios mío. ¿En qué nos convertimos? Ayúdenme, por favor. ¿En qué nos convertiríamos? Como Él. A mí me da pena decirlo, porque como usted sabe que lo andan vigilando a uno para sacarle algunas palabras y decir cosas que no son. Afortunadamente los tiktokeros no son teólogos, ahí no entienden nada de esto, así que no agarrarían. Pero sería como que dijéramos Cristos. Porque ¿qué es lo que quiere decir Cristos? Entonces, ¿y qué fue lo que el Señor dijo que teníamos que tener cuidado en el último tiempo? ¿Habrá muchos falsos? No dijo falsos Jesuses, ni falsos Jesucristos, dijo falsos Cristos. Bueno, entonces en este orden de ideas he estado meditando, pensando en todo eso y digo, nosotros tenemos un proceso en lo individual que llenar, y eso es de lo que yo les quiero platicar. Y no sé si esto lo voy a platicar en el retiro, porque hay otras cosas que de veras tenemos que conversar, pero vamos a ver, déjeme ver porque me ha estado jugando rudo este mi iPad últimamente. Le cuento, me quejo aquí con usted. Entonces yo le puse a este tema el camino de los huidos. Ahora, por eso me tardé un poquito, porque estaba tratando de plasmar un esquema que me habían ayudado a hacer, pero no lo pude pasar porque todos ustedes están metidos en internet y entonces no tenía señal. Yo no pude pasar mi esquema. Por eso está tan lento el internet aquí, ¿va? Pero los huíos es una palabra que aparece en la Biblia 385 veces. Ah, y ¿qué rema ese, hermano? Cálmese, ya le voy a soltar el rema, pues. De las 385 veces que aparece la palabra huíos, los apóstoles que hablan de esto, Pablo, Pedro y Juan, cada vez que usan huíos, lo usan para diferente cosa. Digamos, Juan, cuando habla de huíos, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Por lo menos Juan habla unas 40 veces de la palabra huíos, y en esas 40 veces, por lo menos 30, dice, está refiriéndose al huíos de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el huíos de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla del huíos,
está refiriéndose a un hijo maduro, a alguien que es hijo, pero que no es niño, sino que es un hijo que ya creció y que no deja de ser hijo. Es interesante. No deja de ser hijo, pero ya es maduro. Por eso aquel versículo de todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son huíos de Dios. Pero la mayor hazaña que se suscita entre los huíos y tecnones, ya va a ver por dónde voy, espérenme un rato, aguánteme, sería esta, Apocalipsis capítulo 12, en donde está la mujer y el dragón. Vamos a ver, voy a leer los versículos conducentes para después decirle esto, que lo hemos conversado en algún momento. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Pero aquí es donde me llama la atención más todavía. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Es el versículo 4. Ahora aquí lo quiero llevar más o menos, que me acompañe. Y como estamos en Gringolandia, supuestamente todos saben hablar inglés, ¿va? Si lo dejaron entrar y pasar por migración, por lo menos quiere decir que tuvo que decir ok. And he stayed, y si mi pronunciación no le parece, por favor recuerde que yo aprendí en Gran Bretaña, no en el muelle, así como algunos. O sea, no, bueno, hay que justificarse antes de que lo empiecen a molestar, porque sobre todo los patojos de aquí, cuando lo oyen hablar a uno, hermano, lo corrige, ma. No se dice así. Y uno haciendo el mejor esfuerzo, hermano. Chicago, Illinois, no se pronuncia la S, le dicen a uno, hermano. Son atrevidos los patojos, ¿verdad? Pero bueno, así que no me va a estar corrigiendo. And his tail drew the third part of the stars. ¿Cómo le quedó el ahí? Ok, sigamos, pues, sigamos. Ok. Of the stars of heaven. And did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered. O sea, se iba a componer. To be delivered. Nosotros decimos, se compuso, ¿eh? Se alivió. Aquí dice, to be delivered. O sea, va a ser liberada de bebé. To devour her child. Y aquí me llama la atención. Por lo que el dragón se quiere devorar es un tecnón. Es un hijo que ha transicionado. Y se le pone enfrente el dragón a la mujer, dispuesto a devorarse al tecnón. Pero sucede lo siguiente, porque esta es una como simbiosis, que un trabajo, un sinergismo que hacen entre los tecnones y los huíos. Pero ya va a ver usted, vamos a platicar un poquito más de su calma, pueblo. Entonces dice, and she brought for a man child, un hombre maduro. Eso fue lo que ella dio a luz. ¿Qué era lo que el dragón se quería almorzar? Un tecnón. ¿Qué es lo que dio a luz la mujer? Un huíos. El dragón no pudo hacer nada. Ahora, recordémonos entonces de lo siguiente, para poder continuar en esto. Cuando Juan habla de huíos, en su gran mayoría habla de Jesucristo. Muy pocas veces habla refiriéndose a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo interpreto aquí? El diablo se quería devorar a los hijos ya logrados, pero cuando se los iba a almorzar, se le puso enfrente Jesucristo, el huíos. Entonces el dragón se quedó con cajas destempladas, dijo, ¿y aquí qué hago?
Y en lo que el dragón está preguntándose qué hace, dice: and she brought a man child who was to rule all nations with a rod of iron. And her child, do you know what I mean? And her child. Pero ya no dice su hijos, sino que dice su tecnón. Fue arrebatado al paso para su trono. Entonces déjeme seguir interpretando, pues. El diablo se quería comer a los hijos de Dios. Y estaba muy preocupado. El diablo estaba muy preocupado porque sabía que no se iba a poder comer a los hijos de Dios si no aparecía el Hijo de Dios. Y por eso él, antes de ponérsele a la mujer para devorarle, le preguntaba a Jesús: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y el Señor no le contestaba. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Si eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Desde el principio del ministerio del Señor, el diablo quería averiguar no si él era el tecnón de Dios, sino que él quería averiguar si él era el huíos de Dios. Y el Señor no le dijo nada. Hermano, y cuando se va a devorarlo a usted, se da cuenta que sí, él era, él es y él vendrá como Hijo de Dios único. Ah, no, es extraordinario. Entonces para mí esta es la mayor hazaña que hacen como equipo tecnones y huíos. Se hacen uno, se hacen cuates. Allá lo tenés. ¿Lo tenés? ¿Qué hiciste? Ah, cuando yo diga lo proyecta. Ah, es la excelente. Entonces que lo proyecten ahorita. A ver si es cierto. Ya ve lo que me pasa. Ya ve cómo me tratan. Así que no. Bueno, sigamos acá porque me dijeron que ya, pero no. Ahí me avisa usted cuando ya. Entonces, el crecimiento, hermano Sergio, lo que estábamos platicando es del crecimiento. Ok. Entonces, el crecimiento es que nosotros empezamos como brefos y terminamos como huíos. Pero los huíos, aquí está. Pero fíjate que no se mira el primerito, vos, subirle un cachito. Porque así es como de nosotros empezamos. Vamos a huíos así. Pero bueno, le quiero decir, pues, que ese primero que no se le mira ni siquiera el nombre por causa. Se llama brefos. Brefos. Ahorita vamos a platicar un poco de él. Se llama brefos. El otro se llama artigenetos. Son varios estadios de niños. ¿Ok? Brefos, artigenetos, paidón, paes, nefios, nefiazo, tecnón. El tecnón lo debería haber puesto hasta allá arriba, pero ahí le voy a explicar después por qué lo dejé ahí. Paidarión, neaniscos, neotes y huíos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí no puse otros, que también se traduce en griego hijos o niños, ¿verdad? Pero estos son bien importantes. Porque en Apocalipsis capítulo 22, ya cuando se está terminando la Biblia, Dios dice que nos transformó en huíos a nosotros. En el 12, el huíos nos salvó para que no nos comiera el dragón. Pero habiéndose llegado a ser tecnones. Es que si nos hubiera agarrado como brefos, nos almuerza. Pero llegamos a la plataforma de tecnones. Y entonces el Señor, como que el Señor hubiera dicho en ese momento: perdón, pues, que lo ponga de esa manera, pero es solamente de una forma didáctica que estoy hablando. Como que si el Señor dijera en ese momento: tengo la obligación de salvar a los tecnones, no a los brefos. Los brefos tienen que crecer, si no, pueden ser abortados. Aleluya.
Está cardíaco eso, hermano. Entonces, miremos de qué se trata. Miremos los versículos bíblicos. Y usted me dice en qué categoría está. Si usted es un huíos, puede ser que sí, en algunas cosas usted sea un huíos, pero quizá en otras un brefos. Solo le voy a leer el versículo de Apocalipsis. Por eso le puse el camino de los judíos. Apocalipsis 21:7, perdón, yo le había dicho 22. El vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi huíos. Pero Dios jamás había dicho eso de nadie más, solo de Jesús. He ahí mi huíos en el cual mi alma se deleita. Se refería a Jesús. Ahora ya no, ahora la promesa es que el vencedor, el que transitó por el camino, las gradas, los escalones que le acabo de poner, llegaron a huíos y alcanzaron la bendición. Y claro, entonces aquí me pongo en otro problema, hermano bendito. No sé si usted ya notó el problema en el que me metí. No, se lo voy a plantear. Mi muchachita, bienvenida. Mi hijita y mi nietecita, se las presento. A ver, párense, les voy a presentar a una de mis nietecitas y mi muchachita. Bien, deseos. Por allá anda otro mi nieto. Mañana viene otro. No se va a venir toda la familia, hermano. Pero, ¿qué le estaba diciendo antes de que lo interrumpieran los hijos a uno? Los huíos a uno. O las huías. El problema en el que me metí. Si yo estuviera escuchando este mensaje ahí sentado, ya tendría un par de preguntas. Bueno, un montón tendría. Pero una de ellas le diría yo al predicador: pero usted, ¿qué quiere que yo sea, hermano Sergio? ¿Huíos o tecnón? Porque entiendo que usted lo que está diciendo es que usted quiere que yo sea huíos. Y entonces yo le diría sí. Y entonces usted me replantearía la pregunta. Pero según el versículo 4 y 5 de Apocalipsis 12 que usted no leyó, a los que se llevan en el arrebatamiento no son a los huíos, sino que a los tecnones. Usted me está diciendo que usted no quiere que yo sea arrebatado. Ya metí en problemas, ¿verdad? ¿Y cómo lo contesto, hermano? Yo lo único que le podría decir es que los judíos tuvieron que haber sido tecnones antes y se los tuvieron que haber llevado. Y después regresaron a ministrar a los tecnones para que sean arrebatados y no pasen la gran tribulación. Y me baso en todo lo que hemos conversado acerca de Enoc, de Elías, de Pablo, que fueron arrebatamientos individuales. Porque nosotros hablamos del arpazo y del arrebatamiento congregacional. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y qué preciosidad, ¿verdad? Luego nosotros los vivientes que hemos permanecido seremos arpazo. Pero eso no es en lo individual. ¿O sí es en lo individual? Hermano, eso no es en lo individual. Eso es congregacional. Bueno, aquí me voy a meter en otro lío todavía más, pero lo podemos conversar después en las cenas. Y hoy vamos a cenar juntos, digo yo, ¿o no? Así los organizadores tal vez me corrigen, ¿no? Porque tal vez tenían planeado otra cosa, pero yo pasé por ahí, vi que estaban haciendo sus camaroncitos y todo a ustedes, ¿no? Mire, ¿cuántos son cristianos acá? Ok, no te levantaron la mano, pero entiendo que todos. ¿Cuántos de esto no va a levantar la mano? Pero ¿cuántos tienen más de algún pecado?
pequeño, grande o regular. Va. Lo que le quiero decir es lo siguiente: ese arrebatamiento es general. Usted que dijo que es cristiano y que tiene pecado, se lo llevan. No puede ser, porque la Biblia dice que nadie sin santidad nadie verá al Señor. Tranquilo, deje que termine de explicar, porque es un prejuicio religioso. Exacto. Nos llevan a todos en un abrir y cerrar de ojos al bimá de Cristo. ¡Pah! Y entonces ahí nos empiezan a juzgar. Venga para acá, don Salomón. Ah, sí, váyase. Mira, te estoy haciendo la campaña, hermano. Porque el arrebatamiento no va a ser de la tierra para el cielo, sino que del cielo para el cielo de Dios. Entonces a todos nosotros, pero va a haber otro grupo que se van a dejar avergonzados. Eso no me estoy inventando, para que no nos alejemos avergonzados, dice. Entonces en el Bimá, usted, no, usted no dio la talla, regrésese. Allá abajo le tienen preparado un lugar donde lo van a sustentar por 1260 días, pero ahí después le mando al dragón para que lo persiga, con el propósito que limpie sus vestiduras con la sangre del cordero en medio de la gran tribulación, según Apocalipsis 7:14. Entonces, ¿qué crecimiento es el que yo estoy hablando? Es un crecimiento que la mayoría de la gente dice, le dice amén, pero a la hora de rajar ocote. Es difícil que declinemos actitudes, incluso de orgullo, de vanidad, de soberbia, de arrogancia y de pecado. Porque no hay mayor. Mire, según la Biblia, el que está en la lista de las cosas que Dios abomina, el primerísimo que da pie a todos los demás, son los ojos altivos. Seis cosas abomina Jehová y siete detesta su alma. Ojos altivos. Por ahí empieza, lengua mentirosa. Y ahí sigue todo lo demás. Pero la soberbia da pie a todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para crecer? Para crecer tenemos que decrecer. Eso lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Yo tengo que dejar de ser yo. Yo tengo que dejar mis ancestros. Yo tengo que dejar mis pecados. Tengo que dejar mi carácter. Tengo que dejar mis costumbres malas y hábitos malos, y adquirir los que Él tiene para mí. Eso es lo que yo tengo que tener. Entonces, si yo logro que Él crezca en mí, inmediatamente se va a ver una actividad espiritual en mi vida, porque yo voy a dejar de ser como era antes. Y yo le digo a los hermanos que me toca pastorear allá en la zona 5, que aunque ellos no lo crean, ellos ya empezaron en el proceso de decrecer para sí mismos, porque ya no son los mismos, porque Dios, el Espíritu Santo, ha trabajado en todos nosotros poco a poco, hermano. El que era una sabandija ya no es más sabandija. Estas cosas erais algunos de vosotros, pero ya no más. O sea, hay un proceso. Pero lo que me preocupa a mí es que, y si se queda a media escalera, entonces ahora chequemos. Brefos designa a diferentes personas como niños. Quiere decir, dentro de las personas que designa, es la palabra que describe a uno que no ha nacido aún. Es decir, ¿hay alguna hermana embarazada aquí? Ni una. Ah, bien, allá está. Vaya que levantaste la mano, porque iba a decir yo, te vamos a pagar el parto para que se animaran, ¿verdad? Pero nadie levanta la mano. ¿Alguna hermana que quiera que le paguemos el parto entre todos nosotros? Todas están embarazadas ahorita, hasta las que. Ok. Con amor, con cariño, con respeto, te voy a decir lo siguiente.
Los médicos a tu bebé no le dicen bebé. Cae mal como le dicen. Los médicos al bebé que está en la panza le dicen producto. El producto le dicen. Pero eso ya es de su profesión. Entonces el producto, si son un poquitito más, pues misericordioso, le dicen feto. Pero entonces en griego se le dice brefos, un bebé. Yo no le digo brefos, yo le digo bebé a cassette. Porque un día va a salir así como salían los cassettes antes, ahora ya no, ¿verdad? Ey, por cierto, cómo estoy de tiempo. No me pusieron relojito. ¿Dónde tú? Ah, ese de arena, no lo sé leer tú. Y esto tiene más de una hora. ¿Cuánto tiempo tengo de estar hablando, chicos? 34, seguro. Bueno, sigamos pues. Miremos qué más quiere decir brefos según la Biblia. Pero ahora mira, Lucas 1:40. Este versículo es bien tremendo, porque esto nos da pie a pensar y a decirle a todo el mundo que cuando abortan a alguien es un asesinato, aunque le quieran llamar de otra forma. Aunque le quieran llamar como le quieran llamar, que derechos humanos, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. Si abortan a un bebé, a un brefos, es un asesinato. ¿Por qué? Porque él ya era un ser vivo. Ay, Dios mío. Pero el mundo va en sentido contrario. Cuando yo era pequeño, no hace mucho tiempo de eso, pero no mirábamos, nosotros, fíjese que nosotros cuando éramos pequeñitos no mirábamos series de televisión. Series. Telenovelas, pues. Porque es que nosotros molestábamos a las mujeres. Sí, su telenovela de La Rosa Milagrosa. Pero la verdad que los varones también tienen un montón de telenovelas, ¿verdad? Los Hermanos de Sangre, El Patrón del Mal. Esa telenovela, no me diga que es serie, ¿verdad? Temporada 1, es telenovela. Bueno, pero nosotros no teníamos esas telenovelas en ese tiempo, sino que si queríamos, teníamos que agarrar la radio, ¿verdad? Y en la radio aparecía, y había una serie que se llamaba El Derecho de Nacer. No, Chicho Roto no tiene nada que ver con esto. El Derecho de Nacer. No sé cuántos vieron El Derecho de Nacer, que era mamá Dolores, ¿verdad?, que cuidaba a la muchachita y toda la cosa, era una cosa tremenda, pero se enfocaba en que todos los niños tenían derecho de nacer. Pasó el tiempo y ahora a las mujeres les dieron el derecho de matar, para quitarles al neonato, al brefos, el derecho de nacer. Trasladémoslo a lo espiritual. ¿Qué derecho tenemos nosotros con nuestras actitudes, carnalidades, pleitos, herejías entre nosotros, que ya somos más o menos logrados, quitarles el derecho de a la iglesia? Criticamos a los abortistas, pero no nos criticamos a nosotros, cuando teniendo un privilegio le hacemos una maldad a una oveja que todavía no, y que todavía tiene unas personas que miran y dicen: por eso no quiero ser de esos. O sea que seríamos abortistas espirituales. Ah, pero nos llenamos la boca: no, que no maten a los muchachitos. Y yo también digo que no, pero tampoco a los hijos de Dios, hombre.
Por eso el Señor dijo que hay de aquel que sirviera de tropiezo. Ah, pero yo soy como soy, yo no soy hipócrita. Pues sea un cachito hipócrita si quiere, si así lo dice. Pero el apóstol Pablo dijo: si a mi hermano el comer carne le es ocasión de caer, no como carne. Entonces, es hipocresía. Entonces tenemos un cuidado, tendríamos que tener un cuidado bien tremendo, hermano. Este es un llamado a la unidad. Porque la Biblia dice que cuando nosotros somos unidos y nos amamos entre nosotros, vamos a dar testimonio que va a conocer las gentes que somos discípulos del Señor Jesucristo. Pero si lo que miran es que nos andamos agarrando entre nosotros. Pero a veces no cedemos en nuestros derechos, hermano. Nosotros tenemos derechos, es indiscutible. Y cuando son los derechos nuestros los que son vulnerados, ¡ja!, ¿quién nos aguanta? Pero cuando son los derechos de otro, todavía le decimos: no tengas pena, hombre. Mire, a mí me pasó una vez que estábamos en un congreso así como este, en una misión bendita, preciosa, donde yo militaba antes. Y entonces se me apareció un hermano bien indignado. Me dijo: vos, viejo, ¿vas a creer que no me tienen anotado en la lista? No estoy anotado. Una barbaridad, vos. Me empezó a presentar todo su currículum, ¿eh? O ridículum, ¿eh? Y entonces yo le dije: no seas niño, hombre. ¿Y por qué no te anotaron? No seas así. No le gustó. Y fui a ver el listado y no me habían anotado a mí. No me habían anotado, hermano. ¡No puede ser tanta incompetencia! Lo hacen con hecho pensado para eliminarme del. Todo lo que uno quiere decir. Pero ¿por qué no me puse así cuando el otro? Ahora yo se lo digo a Juan para que lo entienda. Todos los Pedros que están aquí. Es un aplauso a Rey Bendito. Sigamos. Entonces leamos el versículo porque ya no lo leímos, hombre. En cuanto a Isabel lo oyó, Isabel pone esta Elizabeth, ¿verdad? El saludo de María. Es la Biblia Arca Fernández, ¿verdad? Sí, creo que sí. Oyó el saludo de María, el niño, el brefos, saltó en su seno, en su vientre. Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que los brefos saltan de. Pero no porque salten y dancen. Necesariamente son huíos ni tecnones. Y esto lo debemos de considerar nosotros, hermanos, con todo respeto, se los digo, porque a veces le damos más importancia a que los brefos dancen. Yo le dije a usted hace un tiempo una cosa, pero no quiero, no sé si se la quiero repetir hoy, fíjese, porque usted me cae tan bien y yo no quiero que se enoje conmigo. Pero yo lo prometí, pero no lo he cumplido. Yo le dije: yo todavía tengo que poner otras, así como Martín Lutero clavó sus tesis en su parroquia. Yo ya saqué unas en mi muro, clavé en mi muro cosas con que no estoy de acuerdo. Complicadas, hermano. Pero tengo otras. Tengo otras. ¿Me permite decirle, pues, sin que se enoje conmigo? Es decir, incluso nos podríamos conversar. ¿Por qué hacemos seminarios de danza?
para enseñar a bailar. Y premiar a las que danzan mejor. Ya le caí mal, ¿va? Y no solo eso, sino que hasta lo anunciamos, ¿va? Para anunciar nuestra ignorancia. ¡Venga, seminario de no sé qué! Seminario de shofares. Pero hermano, así hacen los italianos, ¿verdad? Los argentinos también hacen así. Estamos alimentando el breferío. A los brefos, pues. En vez de hacer cosas que verdaderamente hagan crecer a la gente en lo espiritual. Y mire, no hay nada mejor para crecer. Bueno, hay varias cosas. Una de ellas es la palabra. Y otra cosa que nos ayuda a crecer a nosotros son los problemas. Seminario de problemas. Marca ACME. Entonces, ¿usted está en contra de que practique? No estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que nos vayamos más allá, hermano, en nuestra algarabía y nos pongamos en eso. Y hagamos un nuevo ministerio. ¿Cuántos ministerios hay, pues? ¿Sabe yo qué, lo que he oído? ¿Sabe qué he oído yo? ¿Puedo? Sí. ¿Sabe qué he oído yo? Tengo el ministerio de la liberación. ¿Y cómo así? ¿Cómo es? ¿Tienes un doma de liberación? No te creo. Porque para empezar, el Señor dijo que todos los que creyeran en su nombre iban a echar fuera demonios. Y es una señal. No es un ministerio, es una señal. Entonces a veces cruzamos la raya, cruzamos la línea, así como cruzamos la frontera. Y ya, sentimos que estamos dando algo novedoso, algo nuevo. Y tal vez es una costumbre de una iglesia emergente. Bueno, mejor sigamos. Perdón. Con todo mi corazón, con cariño, pero la Biblia dice que el que te ama te dice la verdad. Entonces yo no vine a pelear con nadie, tenía unas ganas de verlos, hermano. Ustedes no se imaginan. Y va a preguntar, ¿ya llegaron los pastores? Porque yo vine bien tempranito, no como usted. Ay, perdón. No. Venimos tempranito, vamos, Belito. Ahí nos encontramos a las 5 de la mañana en el aeropuerto. Por cierto que te me desapareciste, pero bueno, ya te perdoné. Esas alegatas en público, vamos, no se deben de hacer. Yo creo que fui yo el que me desapareció. Sí, más, es más eso. Más. Lucas 2:12. Aquí ya nació, pero mire cómo es un brefos. Sigue con señales. Esto servirá de señal. Hallaréis a un niño, un brefos, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Son los que acaban de nacer, hermano, que necesitan cuidados, que necesitan. Pero mírese envuelto en pañales. Padre Santo. Ay, Dios mío. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, hoy es noche de preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les tocó cambiar pañales? Y algunos todavía, ¿verdad? A los nietos. ¿Verdad que es una gran bendición? Pero tiene que ser sobrenatural, hermano.
No, yo sí creo que es una bendición. Pero tiene que ser sobrenatural. Tan sobrenatural que les acaban de llevar la comida, están en el restaurante, vamos a comer, y de repente la mamá dice... Y no se queda en eso, sino que levanta el patojito y le abre la parte de aquí y huele, hermano. Hermano, estoy exagerando. ¿Cómo es que hace eso esa mujer? Vos, hermano, ¿cómo es que hace eso? Eso tiene que ser sobrenatural. Las que no han sido mamás y no han tenido ese proceso, ya, uy, no, chis, yo por eso no soy mamá. No, no. Pero eso es sobrenatural. Y ahí van, limpian al bebito y regresan a comer. Tranquilas. Comen frío. Tranquilas. Claro que algunas se amargan, ¿va? Y se vuelven de un movimiento, no sé qué, que bueno, es otra cosa. Andan con un pañuelo ahí en la cabeza, no se rasuran. Bueno, es de... Padre, ayúdame, por favor, Dios mío. Pero ahora traigámoslo a lo espiritual. Hay un brefos. ¿Qué se hizo? Tiene pañales. Alguien lo tiene que cambiar, alguien lo tiene que limpiar, alguien lo tiene que bañar, alguien tiene que tener misericordia de ese brefos que probablemente en edad cronológica tenga 40 años. Pero en espiritual no. Entonces tiene que venir una persona que ha avanzado en este graderío que pusimos acá y que ya llegó quizá a Tecnón, y dice: yo lo voy a limpiar, yo lo voy a limpiar. Le limpia su inmundicia y no anda contando en la mesa. Oh, hubieran visto este pato, a ver qué come ustedes, porque vieran que ufa, nana, ¿va? No limpian y cae a la boca. Limpian y cae a la boca y no le toman fotografías para después mencionarlos. Porque yo he visto y oído de pastores que les saben los pecados a otros, y cuando se pelean con ellos se los sacan a bailar. ¿Te acordás aquella vez que te hiciste del 1, del 2 y del 3 y que yo te tuve que limpiar? Lo tengo grabado y lo voy a usar en tu contra. Se te olvidó. Se te olvidó todo lo que hice por vos. ¿Qué hicimos nosotros por vos? ¿Y qué hicieron por nosotros? Si la Biblia lo que dice que es que uno plantó, el otro regó, pero el que dio el crecimiento fue Dios. ¿Eso es otra cosa? O sea, uno crece por la naturaleza, hablando del sentido físico, pero en lo espiritual viene a ser lo mismo, hermano. Crece porque crece. Ay, Dios, ayúdanos, por favor. Entonces necesitamos que esos niños sean cuidados, protegidos, bendecidos, cambiados, limpiados, bañados, alimentados, y que sigamos, 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 sigamos. Este ni siquiera gatea. Miremos. Aquí ya es un brefos que ya nació y que ya puede caminar. Pero como molesta, hermano. Y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Pero él al ver esto, los discípulos lo reprendían. Entonces por eso le dije, es que mire pues, ¿por qué razón los discípulos reprendían a la gente que traía a sus hijos? Écheme una mano. Distraían, hacen bulla. Llaman la atención. Hermano, los niños no tienen
los mismos límites nuestros. ¿Cuántos tienen nietos que ya hablan? ¿Cómo lo tratan? ¿Lo tutean o le hablan de usted? Mire qué abusivos. ¿De tú lo tratan? Nosotros, a nosotros nos enseñaron nuestros, no, de usted. Pero los niños, de tú en el mejor de los casos, cuando uno siente, le traen el bozal. Entonces, pero imagínese, digamos, por ejemplo, yo veo a, vamos a ver, Huichito tiene nietos. Ay, te dejaste la barba otra vez, te la habías quitado, ¿ah? Gracias a Dios. Te miras mejor así. Yo te aseguro que los nietos más chiquititos se te acercan y se tiran hacia la barba. ¿Por qué te lo aseguro? Porque a mí los muchachitos también solo me miran y me quieren agarrar mi barba. Ahora imagínese esos niños haciéndole eso a Jesús. Los discípulos, hermano. Pase para allá. No, mira quién es. Porque entonces son molestos para algunos, pero para el Señor no. Dije que vengan, me caen re bien. Mire, yo a veces ando bien rápido por, de un lado para otro, hermano, y a veces me tengo que confesar con usted y le pido perdón por anticipado. A veces me le escapo. Mira, hermano, me va a pedir una foto. Híjole, me voy para otro lado. Así soy. Perdóneme, ore por mí. Pero no voy a ser un muchachito que me grite, apóstol, porque ya me fregó. Regreso. No puedo pensar, y no me estoy comparando con Jesús, lo que estoy es que tengo un corazón de abuelo, me imagino yo. Es un niñito, ¿sí? Sí, porque admira, por su inocencia lo admira uno, o sea, ahí está el gran hombre de Dios. Y él sí lo hace con inocencia y con sinceridad. Los otros le dicen a uno que es un gran hombre de Dios y por fuera, por dentro, el otro yo, el doctor Merengue, el gran hombre de Dios era, que no sé qué. Pero los niños no. Entonces aquí empezamos a ver cosas preciosas de los niños y que nosotros las debemos de asimilar porque tenemos que pasar por ahí. Oh, Dios bendito, pero no nos podemos quedar así tampoco toda la vida fastidiando en la iglesia, hermano. Pongámoslo en lo espiritual físico. Allá en nuestros países, nosotros no educamos igual a los niños como los educan, por ejemplo, en este país. No voy a decir quién lo hace mejor. Quizá en algunas cosas ellos lo hacen mejor y quizá en otras nosotros lo hacemos mejor. Pero, por ejemplo, en mi país va manejando el papá y va un muchachito, hermano, que ni siquiera habla, y lo lleva sentado aquí manejando. Vaya, maneje, pues, muchachito, maneje, muchachito. Y le pone las manitas en el timón y el patojito va bien feliz. ¿Ah? Aquí, haga eso. Háganlo, a ver qué le pasa. Tiene que ir en el sillón de atrás con una silla especial. No importa si llora. ¿O cree usted que, como el de aquí es gringo, no llora? Sí, de todos modos tiene la genética suya, no es gringo. Entonces, ¿por qué el de allá sí llora? Y patalea y hace el escándalo. Es la forma, es la cultura. Esa es la cultura. Ahora nos vamos a las iglesias. A veces hace un momento, hermano, en donde no digo aquí porque esta no es iglesia, tengo que hacer la aclaración.
la convertimos en templo, en centro de adoración, pero no tenemos un área de niños. Así que si algún padre, madre trajo a su niño, por favor no se va a sentir aludido. Dejad que vengan a mí. Pero en la iglesia no tiene un área de niños. A tener ese montón de chiricitos que se ponen. Usted está predicando y cuando siente el muchachito que empieza a caminar en el altar, hermano. Y a veces es el nieto del pastor. Esos tienen free pass. Esos tienen un cartel aquí de Viva por todos lados. Pero eso es parte de lo que nosotros deberíamos de tener como cultura. No, estos los tenemos que atender para su edad en otro lugar. Y ponerles un lugar bien bonito. Y cambiar nuestra manera de pensar. Porque digamos hay iglesias que empiezan a crecer y se llenó. El domingo se llenó y los que llegaron tarde se quedaron de pie. Y lo que hacen los pastores, van a traer las sillas de los niños. ¿Cómo así? Si los niños llegaron temprano. No hacen la cosa. Tiene su lugar. Entonces ahora miremos, ya en el sentido espiritual en nuestra iglesia, los niños deben de ser cuidados, atendidos definitivamente, para promoverles a que sigan creciendo y no se alejen. Y no se alejen. Y mire, la Biblia no dice entretened al niño en el principio de su camino para que cuando fuere viejo no se desvíe, sino que dice instruid, enseñad. Mire, pues yo sé que todos nosotros lo hacemos. Por favor, no se va a sentir mal conmigo porque voy a pedir ayuda. Pero digamos, yo miro aquí a Willy, gordillo, su esposa y toda su familia. Entonces, a veces nos ponemos a platicar con él. Él viera, conoce a todos, hermano. Es tremendo. Tráeme un micrófono, porfa. Pero tú me contaste que habían hecho, que hacían algo con los niños. Tu hijita Noemí, que hacía algo con los niños, que ponían aprieto a los padres. Contame. Así rapidito. Rápido, sí, rápido, sí, rápido y furioso, no. Solo rápido. Tenemos 300 lecciones y en cada lección hay un texto base, un coro, y ese coro se le enseña a los niños desde el texto base. Entonces unos papás estaban peleando y mi hija les sacó un coro que decía los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos. Estaban peleando los papás y los niños se metió en medio y les dijo los que viven según la carne. Y eso es todo. Pero entonces lo que hicieron, lo que se está haciendo ahí, es alimentar a los niños con una, con palabra viva. Y como son inocentes, son una materia después, son tierra fértil, hermano. Entonces yo creo que nosotros deberíamos, dentro del protocolo que tengamos de crecimiento, deberíamos estar pensando cómo vamos a bendecir a los niños. No, hermano, pero es que como no diezman, fíjese usted. Siempre los trata así. Entonces creo yo que ahí deberíamos de tener enfocado atención a los niños. Ahora espirituales. Espirituales. Claro que espero estarme dando a entender, pero miren, me hacen falta ¿cuántos? 12 gradas eran las que teníamos, ¿verdad? Y ya me voy, no hay modo que salga de los brefos. Pero sigamos leyendo otro. Solo es una invitación. Por favor, no se olvide de la doctrina básica para dársela a los recién llegados. Porque esos son los niños a los que tiene que alimentar. Y si es necesario cantárselo así, los que viven para la carne no pueden agradar a Dios. Aunque sea así. Es que con música se le va quedando más a uno, ¿eh?
Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, Juan lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás en el capítulo 4, versículo. Eso es de chiquitío. Pero como que ustedes no fueron a la escuela dominical, ya me di cuenta. Qué hora tan linda la que han hecho los que nos han antecedido, hermano. ¿Verdad? Sigamos. Ay, Señor. Oh, aquí habla de niños de 2 años. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. O sea, aquí está hablando Esteban, está haciendo referencia a lo que hacía el rey egipcio, pero se puede contextualizar con Herodes, ¿verdad? Pero el punto es que aquí está hablando de un brefos, el faraón del mundo quiere, necesita matar niños. Una de las señales del pronto retorno del Señor es matanza de niños. La matanza de niños, espiritual y física. Y por eso, una vez más, hermano, disculpe, yo me metí en problemas con esto desde hace 10 años. Me empezaron a perseguir porque yo empecé a hablar y a hablar que el aborto no es de Dios. Y eso todos nosotros le decimos así, amén. Pero en mi tierra ninguno lo decía. Yo lo empecé a decir y cuando sentí me armaron una persecución legal. Bueno, y ahora últimamente me armaron otra persecución, pero bueno, esa es otra cosa, ¿eh? Eso se quita solo con no ver las redes sociales y estar bien alimentado con la palabra de Dios. Pero hay una matanza de niños. Y eso, todo lo que pasa en lo terrenal, en lo físico, es figura de lo que pasa en los ambientes espirituales. Entonces, el enemigo quiere matar niños espirituales. Por eso le tenemos que poner mucha atención a la doctrina. Porque la doctrina es la leche espiritual que va a fortalecer al niño. Tenemos que ponerle atención porque hay en este momento una iglesia que se levanta, que se llama emergente, que está matando niños espirituales. Se los está trayendo. Y creen que es normal. Es más, creen que uno es legalista, pero ¿qué niño en algún momento no se opuso a que su papá o creyó? A mi papá solo leyes y reglamentos. Ya uno no puede venir a las 10 de la noche. ¿A usted le pusieron hora para regresar a su casa? ¿Qué hora tenía que regresar usted? A las 10 te dieron bastante vos. Conmigo la cosa era bien cardíaca. Claro que no lo respeté, pero tenía límites. Sí, no, pues, ese fue otro problema que Dios tuvo que trabajar conmigo, ¿eh? Pero a lo que me refiero es que el que está al frente tiene la obligación de decir, de poner límites hasta acá. Eso no mucha. Por ejemplo, ¿puedo poner límites o no? No hay que traspasar los límites que pusieron los padres, dice, ¿verdad? No, pero ahorita no, ya una que me haya echado en un mensaje es suficiente. Mejor el otro, me lo echo para otro mensaje. Si me acuerdo. ¿Estás seguro? Aunque sea desagradable. Mire, pues. Yo tengo la dicha de tener un púlpito y tengo bastante que hacer en mi casa, mucho, gracias a Dios. Pero también tengo la dicha de contar con el cariño y el respeto, el amor de muchos de mis hermanos. De tal manera que yo podría llegar en un viaje sorpresa y llamarlo con autoridad. Y lo natural, y decirle, hermano, fíjate que vine aquí, estoy aquí en Miami, Gerardito. Y el hermano siempre me dice, hermano,
pase por acá. Pase por acá, señor, pase por acá. Se despertó el gusanito ahí. Pero yo les quiero pedir un favor. Si alguien se autoinvita con ustedes, no lo reciban. Estoy por acá, pero ¿qué estás haciendo? ¿No tienes iglesia allá? ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Digo yo, pues, porque mire, mucha, pero, ay, perdón, es que eso ya se me sale. Yo les dije que no iba a decir eso, pero a mí me parece que entonces es dejar la responsabilidad primaria por otra cosa. Es que ya no me gusta, hermano, es que viera que están serios los tunazos. Pues ahí es donde tiene el Señor, en donde tiene su trono Satanás. Ah, no, ahí se lo delego a otro, hermano. Yo vengo aquí. Ah, no lo recibo. Ayúdeme a amansar a las masas. Y dígale, tú estuviste en el retiro. ¿Oíste la primera prédica? Felices vacaciones. ¡Pau! Hermanos, seamos sinceros. Los que somos pastores más o menos sabemos qué es lo que estamos trabajando en la iglesia. Estoy enfocándome en tal cosa, esto lo tengo que trabajar, y aquí estoy haciendo esto y este mensaje y aquella cuestión y todo. Y de repente se nos aparece un fulano. Y, ay, no, ¿qué pasó? No teníamos nada que decirle ese día. Y entonces, ay, gracias que me enviaste al enviado para las naciones. No, hombre, que el enviado para las naciones también tiene una congregación que atienda su casa. Ahora, si tú dices, ese hermano cómo me bendice, yo lo voy a invitar. Ah, esos son otros 20 pesos. Porque entonces le dice, hermano, mira, ¿será que puedes? Pero, ¿sabe? Bueno, como ya empecé, va. A veces lo invita a una persona. Y esa persona es la que llama a todos los demás pastores para dividirse el boleto. Aquí tengo a fulano, no lo querés, solo que vamos mitad a mitad. Y el hotel cuesta 200 pesos y entonces yo pongo una noche y vos pones otra. Pero y el otro se siente conminado. Pero fíjate vos que yo tenía una salida con mi mujer. Vos, pero ¿qué esperás vos? ¿Qué crees? ¿Lo espiritual o lo carnal? Escuches, hermano. Teníamos un hermano que se... Teníamos, dije, ¿va? Teníamos. Me llamó el apóstol Germán Ponce y me dice, ¿vos conoces a tal? Sí, le dije. Fíjate que armó una ida a España con todos mis pastores de allá, me dice. Sí, ya me di cuenta, dije yo. Yo le voy a decir que no lo reciban. Me gusta que seas vos el que pelea. Entonces el otro se indignó. ¿Cómo es posible si es una red ministerial? Sí, pero no es él la cabeza. Entonces no es correcto. ¿Sabe por? A ver, écheme una manita para ver si me estoy entendiendo. Usted me dijo que así es, que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Sí, pero ¿por qué no es correcto? Porque ya aparece chance. Ya aparece trabajo. No privilegio ni ministerio. Entonces, no. Si quiere invitar, invite. Platiquémonos también, porque hay algunos que también, bueno, platiquémonos. Pero platiquemos con anterioridad. No me venga, hermano. ¿Será que le puedo decir a fulano de tal que venga? Fíjate que no. Ala, pero ya le dije. Entonces, ¿para qué me estás preguntando? Es trámite. No es correcto.
Y si usted tiene cobertura inmediata superior, un apóstol que le cubre, hermano, tiene que respetar eso también. Usted no se puede poner a invitar a un su gran cuate que nos conocimos allá en el retiro, que venga para acá. Pero ya lo sabe el apóstol que lo cubre. No yo. Para que no crean que es conmigo la cosa. Ya lo sabe, ya le platicó. Porque si no lo tiene de cobertura, solo de fachada. Pero si lo respeta, sí lo debería llamar. Hermano, fíjese que allá consigo un hermano, viera que tiene un bonito talento y todo. Y yo sentí en mi corazón invitarlo y traerlo. ¿Usted qué opina? ¿Y qué fecha le va a decir el otro? Tal. Pero tenemos una actividad en esa fecha todos nosotros. Sigo por eso, para que no se vaya mi gente con usted. Porque así hacen algunos, hermano. Ya vio que valía la pena que no lo dijera ahorita. Le amargué su comida a algunos. Así que guarden las agendas. Y agarremos la agenda de Dios. Denle un aplauso a Rey para ver cómo voy de tiempo, muchachos. Disculpen. Ah, no. No. ¿Y a la comida qué? ¿A qué hora es la comida? A las 9, ya tenemos 25 minutos de. Perdonen, hermanos, a mí no me pusieron reloj, yo trato de respetar el tiempo, pero echemos la culpa a alguien, va. Bueno, mañana seguimos platicando. Empezamos tempranito, vienen un montón de siervos a bendecirnos, hermano. ¿No? Muchos siervos que nos van a bendecir. Espero que no me vayan a contradecir. Nada lo que dije. Ay, Señor, Dios mío. Oremos al Señor. Crecimiento integral venga sobre la iglesia, Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra, tu unción, tu gracia. Ayúdanos a enderezar nuestras veredas, nuestros caminos, en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, ten misericordia. Ayúdanos a crecer y de llegar de ser de brefos a huíos, pasando por todos esos estadios tan hermosos que tú nos has determinado de dejar nosotros. En el nombre de Jesús, yo declaro inaugurado este tiro congregacional, regional del sector de Norteamérica. Y Señor, corto esa cinta simbólica, rogándote que toda la obra que tú has predeterminado que habrás de hacer en nosotros se haga justo a tiempo. Gracias por todo el esfuerzo que han hecho todos mis hermanos. Bendice, bendice, bendice. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Gracias, Señor. ¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor en esta noche? Quisiera que, por favor, me regale un momento para darle los anuncios de cómo estaremos en estos días. Tome su lugar un momentito, por favor. Ministerio Ebenezer y Rema TV presentaron
Retiro Internacional de Pastores 2023. Un enlace en vivo desde la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. Para más información de este y más contenido, visita el canal oficial de YouTube buscándonos como Apóstol Sergio Enríquez o síguenos en nuestras redes sociales como Ministerio Ebenezer. Te esperamos en una próxima transmisión.